Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada miércoles en un programa más de Café Nocturno con sabor amargo, con mi maestra, con mi gurú, Blanca Estrada Mora. Maestra, como cada miércoles, la sala a distancia, un año de la pandemia. ¿Y qué anécdotas, cuántas cosas han pasado, cuántas violaciones se han hecho a nombre de la salud? En fin, muchas cosas. Pero este año pasó rapidísimo, maestra. Pues así lo sentimos, creo yo, por la angustia. Pero sí, Gerardo, buenas noches a todos los amigos y amigas que nos hacen el favor de vernos, seguirnos. Y que hagan también el favor de compartirnos. Aquí estamos en Café con Sabor Amargo, como cada miércoles. Pues sí, café con sabor muy amargo, si nos vamos a medir los efectos de este año del pinche coronavirus. Porque además, maestra, híjoles, Yucatán casi ya 34,000 personas con contagiadas. El día de hoy se reportaron 86, y es oficial. Abajo de 100. Pero las cifras terribles de 100 contagios, 10 fallecimientos, hoy abajo. 9 fallecidos, pero además suman ya casi 3,700 personas ya realmente, híjoles, muertas, fallecidas. Allá, Gerardo, no hay palabras, no hay nada que hacer que realmente les haga sentir mejor a los familiares de los fallecidos. Pero pues después de un año no queda más que solidaridad y un abrazo solidario para todos los familiares que durante este año perdieron a un ser querido, de verdad. Sí, y como tú decías, maestra, a los que estamos todavía de frente, a los que estamos, porque no sabemos qué va a pasar. Hasta hoy, ¿cómo hago? Cuando me preguntan, ¿cómo estás? Bien, hasta hoy. Hasta hoy, no hay vacunas todavía, no sabemos cuándo nos va a tocar. Por lo tanto, lo único que nos resta es realmente cuidarnos, cuidar a la familia. Viene ahorita un periodo muy interesante. Que son muy terrible, muy terrible. Sí, híjoles, que dices, oye, en la semana pasada me decían los amigos de la prensa, ves cómo los puertos se saturan, y platicábamos que el problema no solamente es que estén en las playas, que todos les gusta concentrarse en un solo lugar, pero además la transportación, los camiones que parecen sardinas, las combis que parecen sardinas, la gente que renta camiones para irse fin de semana, que hemos dicho, bueno, todo. Sí se necesita la reactivación económica, pero ¿por qué jugar con la vida de cada uno de ellos, maestra? Y acá, fíjate, Gerardo, acabas de decir, sí se necesita la reactivación económica, y yo le aumento además, pues, un tema que desde el primer miércoles, después de que se decretó la contingencia sanitaria, he estado diciendo, sí es cierto, se necesita, por supuesto, reactivación económica, y también se necesita, porque ya es una necesidad, la reactivación de socialización, sí, Gerardo. Ha sido un año de aislamiento, de restricciones. No me estoy metiendo en este momento a decir los abusos o demás. No. En general, un año de aislamiento, de restricciones, repito, de
de una incertidumbre tremenda, de una incertidumbre tremenda. Y bueno, pues dices, pues sí, dentro de lo económico y el esparcimiento y la convivencia. Pero aquí hay una cosa en la que también aquí hemos insistido, Gerardo. Se puede hacer si cada uno de nosotros cumple con las medidas de prevención, Gerardo. Pues vamos a ir a la playa, está bien, pero vamos a mantener la sana distancia, vamos a tener puesto el cubrebocas, vamos a llevar nuestro sanitizante o gel. Cuando vamos a pagar el pescadito frito, inmediatamente después del manejo del dinero, a limpiarnos las manos, a ponernos gel, hay una serie de acciones que es necesario que mantengamos, Gerardo. Han estado llegando las vacunas, aquí yo también lo he dicho, una oleada de críticas y que por qué tan poquitas y qué etcétera. Y bueno, yo aquí he comentado que es necesario que tomemos conciencia de que sí, proporcionar las vacunas es responsabilidad del gobierno, pero puede cumplir esa responsabilidad de acuerdo a una serie de asuntos alrededor, empezando con, pues, cuántas van surtiendo las farmacéuticas en el mundo. Esto no es una situación solo para México. Es que en Estados Unidos, que he escuchado, están vacunando rápido. Bueno, sí, pero ahí tienen una serie de medidas, una serie de, no sé, de contratos, de convenios. Entonces, México ha firmado convenios por digamos así, por adelantado, con varias de las farmacéuticas, que si la Pfizer, que si la AstraZeneca y la Sputnik, que Sputnik todos y los la, tiempos ya. no me sé los nombres. Pero en primer lugar está qué cantidad se le va surtiendo al país. Y de allá, pues obviamente, cómo se hace la distribución, ¿no? Sí, esa es responsabilidad del gobierno, pero como disco rayado, o si tú lo dices, sería como cuchillito de palo. Está bien, exijámosle al gobierno que cumpla con mayor eficiencia sus responsabilidades. Exijámonoslo también nosotros para cumplir las nuestras, Gerardo. Fíjate, maestra, que incluso hay algo que he estado yo viendo, leyendo los periódicos todos los días desde hace ya 3 semanas. Hay dos cosas que he visto que aumentaron tremendamente: suicidios y niñas que se escapan de sus casas. O sea, de verdad, no podemos decir que es natural, no, no, ha aumentado tremendamente el estrés que viven en la familia del encierro. Tiene que ver precisamente tanto el aumento del número de suicidios como de tantas niñas, que es raro el día que nos reporten que una niña de cualquier municipio de aquí de Mérida se escapó. Maestra, es algo que hay que hacer allá. ¿Dónde está Gerardo, la salud pública? es horrible, es horrible esa frasecita de lo dije, pero aquí tú y yo lo dije desde hace un año, que había que tener un plan integral de prevención y que ese plan o programa integral de prevención no era estrictamente nada más sobre las medidas de prevención físicas, médicas o demás, que la parte psicosocial no se atendió desde el principio y ni ahora se está atendiendo adecuadamente, Gerardo. Entonces, aquí platicamos, me acuerdo cuando se impuso la primera ley seca. Aquí platicamos, por ejemplo, que se anunció como una medida contra la violencia
Y aquí comentamos de que aumentó la violencia intrafamiliar. Que la iba a aumentar, ¿sí? Porque lamentablemente el estado de Yucatán ocupa uno de los primeros lugares en el ámbito nacional por alcoholismo, que el alcoholismo es una enfermedad y que cuando una persona alcohólica no pudiera tener acceso a ese producto, la violencia se iba a desatar más fuerte que nunca, ¿no? Y bueno, y aquí vemos cómo está, porque se conjuga todo, se conjuga la incertidumbre, el temor social, el qué va a pasar con el bicho. No hay dinero para abastecer lo necesario. Y por supuesto que se genera un problema psicosocial del que estamos viendo. Estamos hablando en lo que se refiere, pues, por ejemplo, a la pérdida de vidas humanas con los suicidios, pero también han habido en lo que va de, no estoy hablando del año, no, en lo que va de este 2021, 2 meses y medio, asesinatos, parricidios. Sí. Por otro lado, pues sí es cierto. Enfrentamiento tremendo entre familiares, bandas, adolescentes que se escapan, pero también se ha incrementado el robo a casas, habitación, Gerardo. Siguen dándose los, ¿cómo se llaman? A los vehículos. Sí, le dan el cristalazo. El cristalazo a los vehículos. Sí. Y esta es una situación que pues obviamente que no es normal, pero no podemos ponerlo como parte de la normalidad, sí. Pero sí son efectos de todo este año que llevamos con este coronavirus, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, con la cuestión de las vacunas, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Por qué no nos toca? ¿Cuánto vamos a esperar? ¿Qué barbaridad nos va a llevar? No sé cuántos años. ¿En qué municipio van a estar? Y ver cómo voy y cómo me meto y no sé qué, etcétera. Pues hay que poner de nuestra parte. El miedo ataca al sistema inmunológico. Así es. Tenemos que vencerlo en primer lugar. Y luego, pues, por ejemplo, me comentaban lo que pasó los primeros días de vacunación de Progreso, en Progreso, que empezaron a llegar oleadas de personas que no eran del municipio, pero que tienen casa veraniega en el municipio. Se armaron varios borlotes, etcétera. Y el borlote se armó porque se les dijo, no, espérense, esto es primero para quienes comprueban con su credencial elector que su domicilio está en el puerto. Sin embargo, también me comentaron que el viernes o sábado, cuando ya se había cubierto la cuota del número para progreseños, entiendo que las dosis de vacunas son así como que por o no sé, y entonces quedaban algunos, pero correcto, las personas interesadas, aunque no vivan aquí, pero tienen casa, ok, preséntese con un recibo de la Comisión Federal de Electricidad, y se le va a vacunar, y se les vacunó a varias personas, sobre todo de Mérida, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar conciencia, claro que todos, me queda claro, bueno, yo ya soy adulto mayor y no, pero bueno, a mí qué más me gustaría que mis hijos pudieran estar vacunados, sí, ¿verdad? Pero asumamos nuestra responsabilidad, Gerardo, y en bien, tanto llegan, vamos a cumplir con las medidas de prevención. Cuidémonos y cuidemos a la familia. Bien, fíjate, maestra, incluso es que todo se va escalonando y todo se va hilando. Es increíble cómo esta pandemia, por más que queramos quitar un tema y meter otro tema, es lo mismo. Varios padres de familia preocupados. Perdón, lo único que ha demostrado este coronavirus es que ese sí es demócrata.
agarra parejo, parejo a todos. Parejo. Incluso, te decía, me decía los maestros y unos padres de familia, la preocupación de que los niños volvieran a las clases presenciales. Y me decían, oye, Gerardo, oye, doctor, híjoles, es que, ok, tal vez a los niños les da, como dicen, menos fuerte, como una gripita, está bien. Pero no, no está bien. No, en el sentido de que está bien, en el sentido sí, claro, de que... Pero ¿qué pasa cuando van a la casa y hay adultos mayores? Adultos que pueden tener cáncer, que pueden tener un problema inmunológico, y entonces ellos, niños, van a llevar... Hipertensión, diabetes, y eso no hay que ser adulto mayor para claro, tenerla. Y él decía, entonces, ¿qué está pasando? Y de veras, maestra, hay una preocupación seria de la comunidad. Sí, a mí igual me han llegado varios comentarios y y realmente, Gerardo, he estado pues tratando de averiguar, de preguntar, porque es un anuncio, entiendo, que se hizo de esa pretensión de regresar a las clases presenciales. De lo que pude ir investigando y preguntando, parece ser que este anuncio sería, digamos, de manera pronta para el estado de Campeche, porque el estado de Campeche es el que en este año ha logrado estar durante más tiempo en el llamado semáforo verde. Y entonces, por esta razón, porque es el estado que está compitiendo con Chiapas, pero Campeche es el estado que más tiempo ha estado logrado el semáforo verde, e incluso ahora está en semáforo verde. Conste, oficialmente, tampoco nos metemos a querer asegurar. Entonces, por esa razón, en el estado de Campeche es donde se aplicó la primera dosis de vacuna a todo el personal. Los maestros. El sector educativo. Sí. Se les aplicó la primera dosis de vacuna y de acuerdo a los tiempos, yo creo que en pocos días aplicarán la segunda dosis. Pero además de esto, un amigo del sector educativo de Campeche me comentaba que lo que se está planteando no es que el lunes vamos a regresar a clases presenciales y jala todo el mundo. No, me estaba comentando que es una cuestión parcial, que empezaría con clases presenciales en escuelas de comunidades pequeñas que no tienen contagios. No sé, se me antoja comunidades, no sé, Puerto Rico o Nuevo Campechito en Ciudad del Carmen. Comunidades pequeñas serían las primeras. Después de eso, se abrirían comunidades. O sea, lo que para nosotros son comisarías, que allá le llaman comunidades, o juntas, y de cómo se vaya desenvolviendo esto, entonces se llegaría a una tercera etapa en la que estuvieran todas las escuelas. Pero además me explicaron que no es tampoco una escuela de una comisaría, no es tampoco que todos los alumnos van a clase, sino que cada sector, cada centro escolar va a poder poner sus criterios. No van todos los días, va a la mitad un día, va a la mitad otro día y demás. De cualquier manera, la preocupación de muchos padres de familia sigue siendo, pues, cómo se va a poder controlar que los... Porque además esto es para educación básica. Es decir, preescolar, primaria, secundaria. Y bueno, y no sé si se va a tomar en cuenta en bachillerato, pero la preocupación es de que cómo se va a controlar que los niños cumplan todos con todas las medidas protocolo de prevención.
y que no se armen los tapabocazos, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que sí, pues obviamente está, digamos así, en la agenda pública, hay preocupación, pero yo creo que también no debemos de irnos con cualquier información que nos llegue, ¿no? Ahora, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les dicen las Infomercial, infomercial. Las fake news. news? Las Eso. fake news. Oye, oye, Entonces, maestra. Oye, corren. y ese descuento que quiere hacer Delfina a los maestros, a los despidos, ¿es fake news? Descuento. No, correr a maestros, a lo que dice Bueno, la secretaria. otro tema que también, y fíjate que este todavía está más enrollado, más enredado, perdón, no enrollado. Pues igual me dicen que sí salió Yo lo vi. Yo vi el documento, un incluso en Twitter y oficio, después el documento. un oficio en el que Sí. la SEP Federal hace realmente una solicitud. Es una solicitud a jefes de área y a los organismos desconcentrados para que lleven a cabo un análisis de todo el personal que tiene y que trabaje cada área y cada organismo desconcentrado, pues así dice la palabra, un posible recorte de personal. Entonces, pues esto significa que se está hablando de una revisión a la cuestión administrativa. En ninguna parte de ese documento se Aplica para maestros. aplica para docentes, porque esa parte de trabajadores se rige por otros criterios y otros reglamentos. Pero acá es interesante, Gerardo, que todos tratemos de informarnos adecuada y ampliamente, porque aquí, por ejemplo, es que ya se dijo que hay recorte personal, van a despedir. Bueno, es un oficio en el que solicitan a las áreas que hagan un análisis. Y yo supongo que allá debería de llevar entre paréntesis, ¿cuántos aviadores hay? Pero bueno, Eso. correcto. Hagan un análisis, sí. Y después del análisis, presenten una propuesta de si hay que hacer algún recorte. Esto no va para el área de docencia, no va para supervisores, Porque directores, enseguida empezaron a instructores y decir todo el demás. mundo, oye, van a correr a maestros, oye, espérate. Exacto. ¿Y por qué insisto en que de verdad, amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos, hay que informarnos lo más ampliamente, pero con información adecuada? Porque entonces no vaya a resultar que los organismos de educación de los estados, que además esto es solo para los federales, Así es. y al decir los federales no estoy hablando de escuelas federales, estoy hablando de áreas y organismos desconcentrados. No vaya a ser que en los estados empiecen a decir, vamos a correr gente, porque así lo dijo el gobierno federal. Acá es el oficio, ¿eh? El oficio dice corregente, así que vámonos. Y que sabemos que de todo, al menos si nos ubicamos en Yucatán, no sé en los demás estados, si nos ubicamos en Yucatán, todas las tropelías, toda la violación a los derechos laborales del personal del área educativa, tienen por parte de personal de la CGEI el argumento de decir, es orden del gobierno federal. El gobierno federal no manda dinero. El gobierno federal dio la orden. La SEP federal no lo permite. Entonces, pues tratemos de verdad de informarnos bien, porque no vaya a resultar que con ese argumento que han estado utilizando, empiecen a querer hacer de las suyas
con personal que para nada tiene que ver con esta o este oficio solicitud de la SEP federal, y empiecen a decir, aquí vamos a tener que correr gente, porque lo dijo. Ahí está el oficio. Entonces, ay, que este es un tema de verdad, no solo interesante, Gerardo, sino muy importante. Obviamente, en el estado de Yucatán, la Secretaría de Educación es la dependencia que tiene el mayor número de personal, por supuesto. Si sumamos entre los dos subsistemas, yo creo que deben de ser ahorita pues cerca de 30,000 trabajadores de la educación, 30,000 trabajadores. Entonces, que me estoy tratando de ubicar en números de los sindicalizados, más todo. Los que todos aterrizan cada quincena. Sería otra, no, eso es otro cuento. No solo esos. Todos los miles, porque son miles de trabajadores que se tienen que esforzar el doble, pero que solo están por contrato. Así es, sí, es cierto. Estado, y que no tienen ninguna prestación. Entonces, de verdad, tratemos de informarnos bien. Vamos a poner un poquito nuestra parte aquí, Gerardo, pues, Espacio del Sureste, como medio de comunicación. Tratemos de obtener más información para compartirla con quienes nos hacen el favor de seguirnos, porque ya vimos todo lo que se armó, ya vimos esa incertidumbre que ya se generó, que van a correr profesores, que van a despedir profesores. Entonces, no, hay que irse muy bien con lo que dice ese oficio. ¿A qué áreas realmente, cuáles son esas áreas y organismos desconcentrados? Porque eso sí podría ser, pues, con esa utilización y manipulación de es culpa de la SEP federal, pues no vaya a ser que se pretenda de verdad correr a más maestros atacar, de lo que es atacar a los al magisterio. No solo al magisterio, de los trabajadores de la educación, porque se lo pueden querer hacer a un profesor, a un a un director, a un intendente. Entonces, por favor, sí hay que estar muy pendientes con esto para no irnos con estas fintas y estas manipulaciones, que al menos, y me da mucha pena tener que decirlo, en el sector educativo de Yucatán se han realizado muchísimos agravios a los trabajadores, ¿no? Además, con todo, regresando, como tú dices, todo nos hace mirar a ver al coronavirus. Muy rapidito te comento. O sea, el apartado B del artículo 123 constitucional, que es el que rige las relaciones laborales de los empleados públicos, pues ya valió sorbete, ¿sí? Porque ya no hay horarios. Sí, ya no hay. 9 de la noche se comunica un papá por WhatsApp, hay que contestarle. 10 de la noche se le ocurre a un inspector mandar una indicación y hay que pasársela a todo el magisterio de la zona escolar. O sea, y de veras, acá sí, y sí, claro que sí, soy orgullosísimamente profesora durante 30 años, pero de verdad mi respeto y mi aplauso para todos mis compañeros del sector educativo, todos, incluyendo a todos, por la manera tan profesional, tan comprometida en la que hicieron toda esa adaptación que exigía la presencia del coronavirus. Así es. Entonces, que no se los agarran en curva, de verdad. O sea, No se vale. No, y hay que poner de nuestra parte para buscar información y de digna, Gerardo. Con mucho gusto lo vamos a hacer, como siempre.
maestra, con todos los compañeros, ¿no? Y bueno. Maestra, de veras, y como tú dices, de veras, bueno, maestros, siempre, lo hemos dicho siempre, sacrificándose, le habla, hoy estás hablando, chin, dame chance, mi alumno me acaba de decir, sábado, domingo, que, hijo, no entendió la tarea, dame chance. Y ves a los maestros, me consta, que están allá pendientes, viendo que el alumno salga adelante. Y eso, de veras, hay que agradecer al magisterio. Maestra, intercampaña. Ah, pues ya está, casi termina. ¿Y qué está haciendo el IEPAC? ¿Cómo se está preparando? Me acuerdo que incluso, ahora sí, hay alguien que siempre, siempre está metida como observadora electoral. Que va a venir una, que viene pendiente, que va a haber capacitación para la gente. ¿Cómo está todo este rollo, maestra? A ver, en primer lugar, recordemos que en lo que es el calendario electoral, si no me equivoco, del 22 al 29 de marzo, todos los partidos deben ya de inscribir a todos sus candidatos ante el IEPAC. Bueno, a diputados locales y ayuntamientos. Así es. Recordemos que los candidatos a diputados federales es con el INE. Uh-huh. Es con la junta local o los distritales del INE. Así que pues ya falta poco para que ya tan la varita mágica haga así, y bueno, mínimamente sepamos cómo quedó ese qué, como dijo aquel de Morena, que no el reacomodo, el qué de las personas en los diferentes partidos. El reciclado. Es algo normal, ¿no? Entonces ya para que la sepamos, rotación. La rotación. La rotación de políticos. Esa es la palabra. La rotación. Para sí. Que sepamos cómo quedó la rotación. Y bueno, ya vamos a conocer. Pero además de eso, pues lógicamente en la cuestión del proceso electoral hay una serie de cuestiones. El IEPAC ya sacó una imagen. ¿Boletín? No, una imagen señalando que a partir del 20 de marzo, este 20 de marzo, se va a abrir una convocatoria. Y entonces el IEPAC va a abrir esta convocatoria para quienes estén interesados en ser parte, en formar parte de todo ese ejército que se necesita para el armado de la elección. Como CAES, que es un CAE. El CAE es el capacitador asistente electoral. Es decir, son las personas que salen a capacitar a quienes queden y acepten fungir el 6 de junio como funcionarios de casilla. Entonces, estén pendientes. Ahí le ponen, allá ahorita con estas modernidades, ponen IEPAC y les va a aparecer la página del IEPAC. 20 de marzo sale la convocatoria para quienes tengan interés en ser CAES. Tienen un sueldo. No es sueldo, ¿no? Pero. Una pequeña motivación, una pequeña. Sí, tienen, sí hay un recurso económico, es un trabajo. Entonces, el 20 de marzo se abre la convocatoria para quienes quieran ser CAES. Eso es por lado de, digamos, el personal que está reclutando el IEPAC. Pero además, y ahí con lo que tú te fuiste con tu ironía. Pero claro. Lo estoy viendo ahorita. Ah. Entonces, está la parte de la observación electoral, Gerardo. Desde 1994 se logró que en la ley electoral federal, y luego obviamente bajó al Estado, ya la figura oficial del observador electoral, este es el ciudadano que quiere ser vigilante, que quiere dar seguimiento,
cómo va la cuestión electoral, qué pasa el día de la elección, el día de la jornada electoral. Y esto, por supuesto, esto sí, esto es honorario, esto es cuestión de cada ciudadano que desee, pues, tener, ojo, ponerse testigo. Ponerse shush, pero no como, no como de esquina. No, o sea, ser testigo de lo que pasa en la jornada. Exactamente. Un observador electoral, Gerardo, puede desde dar seguimiento a todo lo que va sucediendo durante la campaña, pero el día de la elección puede entrar a las casillas. Puede entrar a las casillas, está autorizado para eso. Averiguar si llegaron todos, no llegaron, los agarraron de la fila, cómo va esto, demás. A la hora del escrutinio, del contado de las boletas, puede permanecer en la casilla. Puede acompañar los paquetes electorales. El miércoles siguiente puede entrar a cualquiera de los consejos municipales o distritales a ver el cómputo. Es decir, es un ejercicio ciudadano para decir, a mí no me lo contaron, no es lo oficial. No, espérate, esto es lo que yo vi. El observador electoral lo que no puede hacer, ¿verdad?, es meterse a ninguno, a nada del desarrollo. Está en una casilla y su papel es de observador y puede apuntar lo que quiera y puede tomar fotos, pero vea lo que vea, no se puede meter a decir, ¡hey, usted! No, eso no lo puede hacer un observador electoral. Oye, maestra, ¿y qué pasa cuando yo, como observador electoral, veo una irregularidad, tomo apuntes y puedo ser testigo de eso y presentar alguna incidencia? Pues no presentar una incidencia, pero ahí depende de cómo se organice, o sea, en la que varios, porque puede, sí puede decir que se reporte a donde se deba reportar. Así es, a eso voy. Honestamente, en este caso, pues no tengo así para decirte uno solito, porque pues nosotros como FECUY organizamos todo un programa de acción. Y sí, lo dijiste bien. En 1994 fue la primera elección en la que se contó con la figura de observadores electorales. Y desde 1994, en cada elección que ha habido, sí, Gerardo, yo me he registrado y me he desempeñado como observadora electoral junto con un muy buen grupo de amigos que hacemos esta tarea, que es también parte de lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Si decimos, no, hombre, tan así o chafa y demás, bueno, pero allá hay una ventanita, hay un postiguito abierto. Tú puedas tener una participación, vamos a tomarla. El registro lo pueden hacer los amigos de municipios del interior del estado. Vayan al Consejo Municipal Electoral, allá lo pueden hacer, o en los distritales. Los requisitos para inscribirse son mínimos. Hay que, obviamente, ahí te dan un formato de solicitud. Hay que presentar tu credencial elector y dos fotografías tamaño infantil, porque una es la que queda ya en el registro y la otra es la que te pega al gafete que te entregan para acreditarte como observador electoral. Y después de eso es tomar un curso que dura hora y media, que es precisamente para que te digan ¿Qué no puedes hacer y cuál es la importancia de ser observador electoral? Entonces, ahí nos estamos preparando, Gerardo, porque la convocatoria vence el 30 de abril. No crean que es mucho tiempo, por favor. No, si hay interés en participar de una vez, vayan, porque tampoco, y ahorita además,
con estas modernidades ya se puede hacer muchas cosas en línea. Perdón, no es que como ya me registré, ya estuvo, no, porque eso tiene que pasar a aprobación del consejo, etcétera. Entonces, hay tiempos y vence el 30 de abril. Entonces, para ser observadores electorales, para una participación ciudadana, ¿verdad? Les estamos también avisando que el 20 de marzo se abre la convocatoria para CAES, capacitadores, asistentes electorales, eso sí, como parte del personal del IEPAC. Pues también, Gerardo, aquí habrá, creo yo, oportunidad cuando, ahora que empecemos, que y si vamos a la observación electoral, pues también para saber qué es lo que podemos hacer como ciudadanos con lo que tú dijiste, cuando vemos anomalías, cuando vemos cuestiones, pues está la FEDE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gerardo, que es a donde cualquier ciudadano se puede dirigir. Y no es solamente la cuestión del día de la elección. Y todo el proceso. El problema electoral no es solamente que porque sea como antes, se roban las urnas. No. Esto empieza, bueno, creo que ya empezó. Creo que ya empezó. Todas las pasiones, todas las reuniones, todo lo que están haciendo ahorita, las reuniones, todo eso está violando. Hay protocolos que ya emitió el IEPAC por el coronavirus. Cumplen, no se cumplen, etcétera, ¿no? Y bueno, ya se nos acabó el tiempo y no hemos platicado, pero bueno, mira ya lo que es el resultado, el cheque. Bueno, ahí está. Ya hay un candidato para la alcaldía en media común por él. Oye, y el PRD. Mira, yo reconozco la gran aportación de los 8 votos que va a dar mi amigo Alejandro Cuevas cinco. Ay, pero oye, no me ayudes mucho, compadre, pero ahí va, tremenda alianza, como me dice un amigo candidato a una diputación, man, al saber que iba a ser priista, no hubiese aceptado ser del PRD. Bueno, eso es para la alcaldía de Mérida. Pero esto se va poniendo más interesante, porque así como hablábamos hace un momento de que hay que estar pendientes del proceso electoral, pues mira que también hay que estar, diría mi chichi, atando cabitos para ver a dónde nos llevan, ¿no? Esas alianzas, acuerdos, pactos. O como se llama. Esa alianza fue genial, la verdad. Reconozco ese. No, tremenda. Bueno. No puedo reír porque de plano, esos 8 votos. Yo no creo seas que así, mismo. Gerardo. Felicidades, Alejandro Cuevas. Bueno, ya está más cercano el tiempo para el próximo miércoles. A lo mejor algunos partidos ya hicieron su registro. Pero bueno, ya el 30 de marzo, perdón, ya debemos de saber quiénes ya quedaron como candidatos en cada uno de los partidos. Y entonces va a estar chévere porque pues ya a 8 días más, el 8 de abril creo, inician ya las campañas. Y entonces, no, yo no tienes idea de cómo estoy disfrutando los videitos. Ahora resulta que todos son altruistas, dadores de amigos. No. Comelones a todo lo que los individuos. No, hombre, en su hamaca, como una diputada sacando su spot de hamacas, comiendo su helado. No, de veras. Esto se pone interesante, Gerardo. Pero eso sí, amigos y amigas, recuérdenlo. Las simulaciones se dan porque así lo permitimos. La permisividad es un grave error de la ciudadanía. Por favor, luego nos quejamos de todo. Pues vamos a participar.
cuentas claras, chocolates, eso no. Que no nos lo cuenten. Maestra, gracias. Hasta el próximo miércoles. El próximo felicidades miércoles. A esa tremenda lance. Alianza. Buenos votos. Como 8. Hasta la próxima. Café con sabor amargo.